amigos de Contrarréplica, un gusto saludarles y en esta ocasión estaremos platicando del deporte y en específico vamos a regresarnos unas semanas porque hay que decirlo, el Cruz Azul, la máquina cementera del Cruz Azul, campeón de la Leagues Club. ¿Qué es esto? Simplemente es un torneo que se inventó a través de la Federación Mexicana de Fútbol y la MLS de los Estados Unidos, ambas ligas, Liga Bancomer BBV, primera división, pues enfrentando a todos los equipos de MLS para ver quién es el mejor equipo de esta zona, podríamos decir, de Norteamérica. No están contemplando, es verdad, a Canadá ni tampoco a otros países, pero en la Leagues Club el Cruz Azul hizo un excelente papel en la final, ganando a los Tigres de la Universidad, que estuvieron también ahí en Las Vegas compitiendo por este trofeo. Es verdad que muchos expertos y analíticos han dicho que este trofeo no es oficial, pero les voy a decir una cosa, si este evento está avalado por la CONCACAF, que es el área, y la CONCACAF a su vez está avalado por la FIFA, no necesariamente a través de FIFA tiene que venir la oficialización del torneo, ya que CONCACAF lo está avalando, inmediatamente es un torneo oficial. Es cuestión de interpretación según algunos expertos, pero yo le puedo decir que es un torneo más. Campeón, la máquina cementera del Cruz Azul lo tendrá ahí en sus vitrinas. Esto también es positivo porque tendrá que hacer marcha forzada para lograr campeonar en la liga, que es el trofeo que le falta. Ya ganó la Copa el año anterior y en otros años de igual manera, y ha estado pendiente de otros trofeos, pero la liga no se les ha dado. Entonces yo creo que con este aliciente de la Leagues Cup tendrá un torneo próximo o el siguiente para definir su campeonato en la liga. Les mando un saludo a todos los amigos de Contrarréplica.